Le damos la bienvenida a nuestro noticiero Acontecer Granadino. Aquí le contamos los principales hechos de nuestro municipio, cuna del cooperativismo colombiano. Vamos con los titulares. Dirección Local de Salud y EPS realizaron 107 pruebas de COVID-19 en jornada realizada en Granada. El Club de Microfútbol de Creafán reanuda sus entrenamientos en el coliseo cubierto en sus diferentes categorías, tanto femenina como masculina. A nivel mundial, la Iglesia Católica este año celebra el año de San José y a nivel diocesano se da el año de la Sagrada Eucaristía. Los candidatos a personero, personerito y representante de los estudiantes nos comparten sus propuestas. El alcalde Freddy Castaño nos comparte un poco de lo que se viene para este año 2021. Acá comienza su noticiero local Acontecer Granadino, la noticia con sentido social. Le seguimos contando lo que a usted le interesa saber sobre nuestro municipio. La Dirección Local de Salud, con el apoyo de las diferentes EPS, realizaron una jornada masiva de toma de muestras de COVID-19 en las que participaron cerca de 107 personas. Un total de 107 pruebas se realizaron en la jornada de toma de muestras para COVID-19, que tuvo lugar el pasado 20 de febrero en el Parque Educativo. Esta se realizó de 8 de la mañana a 3 de la tarde y no tenía ningún costo para las personas afiliadas al régimen en salud. Esto es muy importante realizarlo y se hace en varios municipios con ese fin de identificar posibles casos positivos a tiempo y poder hacer un aislamiento y hacer un seguimiento rápido antes de que el virus se propague, y todo con el fin de cortar la cadena de transmisión. Muchas de las personas que asistieron a practicarse la prueba en esta jornada fueron adultos mayores para descartar algún posible contagio con el virus. Pues a mí me parece muy importante para mí hacerme la prueba, porque uno no sabe, porque puede ser que la tenga uno o no la tenga, y en cambio con estos exámenes ya uno sabe si tiene el COVID o no lo tiene. Porque quiero darme cuenta cómo estamos con el COVID. La verdad es que uno debe estar preparado para la familia, en la casa y los demás. Yo venía a hacer otras diligencias y me encontré con una señora en la calle y me dijo: están haciendo la prueba del COVID. Hoy fue la oportunidad y me la hizo. No, la experiencia es que es un poquito fastidiosita, pero no, tampoco, parece que no la segunda no. Luego del análisis de las pruebas, en un periodo aproximado de 3 días, las diferentes EPS serán las encargadas de hacer saber los resultados a los afiliados a través de correo electrónico o una llamada. Entonces, de seguirnos cuidando, se sabe que ya estamos en el proceso de vacunación, entonces mucha gente aprovecha esto para descuidarse, y es donde más debemos de cuidarnos, porque hay muchas personas que todavía están reacias a ese tema. Entonces es de seguirnos cuidando, seguir usando bien el tapaboca, usar el alcohol y desinfectar con las zonas que mayor contacto tengamos. De presentarse algún caso positivo, el equipo de enfermeros de la Dirección Local de Salud hará el seguimiento específico a cada paciente. Desde febrero, el Club Creafán inició sus procesos de fútbol de salón con todas sus categorías. Desde los semilleros hasta las categorías mayores ya están retomando su nivel. Debido a la pandemia, la Fundación Social Creafán suspendió todos sus entrenamientos y competiciones durante todo el año 2020. Este año retoma nuevamente sus entrenamientos, fortaleciendo nuevamente sus jugadores y así mantener el buen nivel y estado físico para las diferentes competencias que se vienen. Estamos trabajando los días lunes con las categorías infantil y junior en ambas ramas, masculino y femenino. Los martes y los jueves estamos trabajando con los semilleros a las 2 y 3 de la tarde. Martes en la noche trabajamos con mayores y juvenil femenino y masculino. De la misma manera los viernes, con mucha expectativa, tanto de nosotros los entrenadores como de los muchachos, que esperaban pues con ansias retomar de manera presencial los trabajos preparativos para todo lo que se viene. El arduo trabajo del Club Creafán se ve reflejado con grandes triunfos y hoy se evidencia con la participación de 3 niñas en la selección de Antioquia, 2 de ellas en la categoría sub-16 y la otra en la categoría sub-19, preparándose para los Juegos 2023. Mi nombre es Luis Amaya, yo tengo 14 años, practico con el Club Deportivo Creafán. En estos momentos hago parte de la preselección Antioquia. Pues que apenas llevo un día entrenando, y para elegir pues esfuerzo y dedicación.
Mi nombre es Caterine Gómez, estoy participando en la categoría sub-19 microfútbol con el Club Deportivo CREAFAM. En estos momentos me encuentro participando en una preselección Antioquia en la categoría sub-19. Voy a ajustar un mes participando, pues, yendo a los entrenamientos. Y pues me parece una experiencia muy chévere que le ayuda a uno a crecer tanto como persona y como deportista. Mi nombre es Valentina Mayo Giraldo, tengo 16 años, hago parte del Club Deportivo CREAFAM y estoy en estos momentos practicando preselección Antioquia 2016. Voy para el segundo entrenamiento del sábado, me parece muy bacano, muy chévere, uno con más compañeros va sintiendo más, pues, expresión, va como intentando nuevos amigos, que esfuercen por lo que más quieren. Por otro lado, pues el día de ayer, uno de nuestros deportistas más representativo, Sebastián Toro, inició un proceso de veeduría en divisiones menores del Deportivo Independiente Medellín, al cual esperamos también, pues, que tenga muchos éxitos en este nuevo proyecto. Todos estos entrenamientos y juegos se realizan con un estricto control de bioseguridad que desde la Liga Antioqueña de Fútbol de Salón se aprobó, permitiendo la realización de estos encuentros en sus diferentes categorías. Este año 2021 es el año jubilar a San José. Desde la diócesis y la parroquia Santa Bárbara nos hace la invitación a toda la comunidad a vivirlo en recogimiento y alegría hacia la Eucaristía. Desde Roma, el Papa Francisco dio a conocer el 2021 como el año jubilar, un año en torno a la figura del santo patriarca como lo es San José, el custodio de los tesoros más grandes como lo es Jesucristo y la Santísima Virgen María. Y por eso el Papa nos propone a toda la Iglesia Universal el año de San José. Todo este año vamos a insistir en este gran hombre, en este hombre justo y bueno, custodio, protector, un santo esposo, un padre ejemplar como lo fue San José. Un padre amado, un padre de la ternura, en la obediencia y en la acogida, un padre de valentía, un padre de valentía creativa, un trabajador siempre en la sombra. Con estas palabras, el Papa Francisco describe a San José de una manera tierna y conmovedora. José también es un padre en obediencia a Dios. Con su fiat, salva a María y a Jesús y enseña a su hijo a hacer la voluntad del Padre. Llamado por Dios a servir a la misión de Jesús, coopera en el gran misterio de la redención y es verdaderamente un ministro de salvación. En nuestra parroquia se celebra el 19 de marzo la fiesta en honor a este santo y se proyecta organizar una fiesta en honor al gran santo de la Iglesia. Además, se vive un año eucarístico donde se invita a vivirlo desde la fe y oración. Nuestra diócesis. Para responder con fidelidad al plan pastoral Nuestra Misión, en atención al énfasis pastoral para el año 2021, propone diferentes elementos pastorales y de identidad que ayudarán a la comunidad a meditar y profundizar en el sacramento de la Eucaristía. Este año de la Eucaristía tiene como lema: sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Tomado del Evangelio de San Lucas en el pasaje de los discípulos de Emaús, que acompañará las diferentes acciones pastorales del año. Los ojos y el reconocimiento hacen parte de la misma realidad. Es la manera como se establece una relación con el otro. Los discípulos de Emaús, una vez que Jesús partió el pan y lo distribuyó entre ellos, sus ojos les fueron abiertos, no por sí mismos, sino porque fue el mismo Jesús quien lo hizo. A través de la Eucaristía, que también es la fracción del pan, Jesús abre nuestros ojos para que lo reconozcamos, pero no de una manera superficial y vacía, sino que entabla con nosotros una relación íntima que hace arder el corazón de amor como lo hizo con los discípulos de Emaús.
Pero, ¿cómo puedo comprender la Eucaristía? La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Nuestra vida debe tender a la celebración frecuente de la Cena del Señor como a su culmen. De ella brota la fuerza de nuestra actividad y de la comunión fraterna. Pero aún sigo sin comprender. Por la Eucaristía se hacen presente de nuevo la muerte y resurrección de Cristo. Nos hacemos en Cristo sacrificio vivo, se significa y realiza la comunión del pueblo de Dios. Desde la parroquia se hace la invitación para que nos acojamos a esta celebración en honor a la fiesta de San José y a nivel diocesano se invita a vivirlo en regocijo y devoción. La diócesis de Sonsón Río Negro, en su plan pastoral, es un plan pastoral en quinquenio, es decir, de 5 años, nos propone el tema de la Eucaristía. Cada año la Iglesia diocesana, en el plan diocesano de pastoral, nos promueve unos sacramentos concretos. Recuerden que en años anteriores estuvimos pensando mucho en unos sacramentos, como el del bautismo el año pasado. Este año vamos a insistir mucho, porque el plan diocesano de pastoral nos lo pide, en la Eucaristía. Es el año de la Eucaristía. No nos desanimemos, sigamos luchando, sigamos orando, sigamos cuidándonos para que Dios nos saque de esto y salgamos avantes con vida y con salud. Podamos volver a la Eucaristía todos, celebrarla como el tesoro más bello de la Iglesia. Durante el año abordaremos temas pastorales entre los meses de febrero y noviembre, favoreciendo la comprensión de la comunidad en torno a la Eucaristía. Febrero, ¿qué es esencialmente la Eucaristía? Marzo, ritos iniciales, procesión de entrada y saludo. Abril, acto penitencial y oración colecta. Mayo, proclamación de la palabra. Junio, homilía, credo y oración de los fieles. Julio, ofertorio. Agosto, plegaria eucarística. Septiembre, gestos de comunión. Octubre, saludo final. Noviembre, dimensión social de la Eucaristía. Recuerde visitar nuestra página en internet www.desdegranada.com, donde encontrarás estas y otras noticias. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Estás viendo Paus TV, nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad. Los invitamos a seguir pendientes de la información de nuestro municipio visitando www.desdegranada.com. Los líderes estudiantiles de la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez dieron a conocer a la comunidad educativa sus propuestas como aspirantes a personerito, personero y representante de los estudiantes.
Hoy van a tener la oportunidad de conocer a los líderes que están como candidatos a personero estudiantil, a representante ante el Consejo Directivo y a los personeritos. Escuchen con mucha atención las propuestas que ellos van a exponer para que vayan mirando de una vez por quién van a votar en las elecciones a presentarse en el 4 de marzo del presente año. Escuchémoslos. Institución educativa, mi nombre es Yanceli Alzate y soy aspirante a la personería y nuestra fórmula es F1 y el número de mi tarjetón es el número 1. Hola, mi nombre es Laura Sofía Vélez, soy aspirante a la personerita y mi número de tarjetón es 01. Mi nombre es Mildred Quiseno, soy aspirante a representante de los estudiantes y mi número del tarjetón es el 10. Nuestras propuestas es hacer ya sea ciclopaseos, caminatas, ya que todo esto de la pandemia nos ha sacado que a montar ciclas, que a sacar los patines del último rincón, pues entonces nos vamos a animar todos y vamos a ir juntos, monopatín, patines, también vamos a hacer un acompañamiento especial a todos los muchachos para que ahora que ha habido tanto problema, ya sea que no ha podido con un taller y que han tenido problemas con los profesores, importantísimo estarlos apoyando en eso. Nosotras queremos llevar un acompañamiento a los estudiantes, ser sus voceras, que si tienen algún problema cuenten con nosotros, ya sea económico o lo que sea. También queremos gestionar las semanas sin tareas. Mis propuestas son disminuir el uso del papel para ayudar al medio ambiente, gestionar con los directivos para hacer convivencias con los niños de primarias y hacer campañas de donaciones a los niños más necesitados. F1 marcando la diferencia juntos. Hola, espero que estén muy bien, soy Kevin Ecian Mejía Piedradita, aspirante representante de los estudiantes. Mi nombre en el tarjetón es el 20. Hola a todos, mi nombre es Isabela Giraldo Giraldo, soy candidata para personerita y mi número de tarjetón es el 2. Un saludo a toda la institución, mi nombre es José Alejandro Restrepo Aristizal, soy candidato a personería y mi número del tarjetón es el 2. Entre nuestras propuestas están hacer un concurso de talentos en el que cada estudiante pueda explotar sus talentos. Otra de nuestras propuestas es brindar asesoría a los estudiantes que no les vaya bien en algunas materias como matemáticas o en la que necesiten el apoyo. Hacer recolecta de papel para hacer más papel reutilizable y así ayudar al medio ambiente en un compensador. Y también hacer refrigerios para cuando ya volvamos a nuestra escuela. Otra de nuestras propuestas sería un buzón de ideas para que los estudiantes expresen qué quieren para la institución. Otra de nuestras propuestas sería caminatas al aire libre para que se recreen. Juntos caminando. Juntos mejorando. Y juntos a triunfar. Soy Chely Michelle Monera Chavarría, mi número del tarjetón es el 3 y soy aspirante a personera estudiantil. Hola, mi nombre es Sara Giraldo Giraldo y soy de la fórmula 3 y soy aspirante a personerita. El número de mi tarjetón es el 03. Mi nombre es Santiago Ceballos Giraldo, soy aspirante a representar a los estudiantes y mi número del tarjetón es el 30. Una de mis propuestas es abrir un salón en el parque educativo para que los estudiantes que no tienen los suficientes recursos puedan ir allí
y hacer recibir las clases virtuales y hacer todos los talleres que se les deje en la institución. También tenemos planeado hacer una vez por mes salidas, unas actividades lúdicas en las cuales todos los estudiantes se integren y se puedan desestresar en ellas. Estas actividades también tendrían unos tipos de premiaciones. Promover el valor de la solidaridad. Como todos sabemos, en esta pandemia hemos tenido que recibir clases virtuales. Como todos sabemos, no todos nuestros compañeros han podido conectarse por causa de que no tienen acceso a internet. Yo pienso que los compañeros que tenemos acceso a internet, adoptemos uno o dos compañeritos para que puedan recibir clases en nuestras casas, claro, con todos los protocolos de bioseguridad. Otra propuesta es que en las clases online nuestros profesores busquen estrategias para que estas clases sean más lúdicas. Y mi última propuesta es que en las alternancias se hagan actividades dirigidas para que nuestros compañeritos se desestresen de todos estos trabajos que nos ha tocado hacer durante esta pandemia. Una de mis propuestas es acompañar y empadrinar a los grados noveno y décimo. Otra de mis propuestas es fomentar y dar charlas educativas de sexualidad, drogas y el medio ambiente. F3, IMEJAGO, activa e incluyente. Un saludo a todos los estudiantes de INEJAGO. Mi nombre es David Duque Tobón. Soy aspirante a ser personero de nuestra institución. Nuestra fórmula es la 4 y mi número en el tarjetón es el 04. Hola, mi nombre es Valerie Nicole Quintana. Soy representante a personerita. Y mi fórmula es 04. Hola, mi nombre es Laura Escudero. Soy aspirante a representante de los estudiantes. Mi número en el tarjetón es el 40. Nuestras propuestas están basadas en la inclusión de todos los talentos, la recreación y la comodidad a la hora de estudiar. Una de mis propuestas es que, como existen torneos interdescansos, se dedique un día al mes a los estudiantes que dominan los diferentes tipos de arte para que ellos puedan disfrutar de sus talentos en la institución. Otra de mis propuestas es que realicemos actividades con toda la comunidad granadina, en las cuales se recojan fondos adicionales para realizar diferentes tipos de actividades y surtir de nuevos implementos a la institución, como lo cual se hace muy necesario en los grados superiores, los casilleros, para tener más comodidad a la hora de estudiar. En estos tiempos no podemos olvidar lo importante que es convivir. Por eso, otra de mis propuestas es buscar opciones para que la convivencia escolar se haga este año. Una de mis propuestas es para los niños que no cumplen acceso a internet, que dos días a la semana los dejen ir a la sala de informática en la escuela, para que así cumplan con sus actividades. Otra de mis propuestas es que sigamos con el proyecto Botellitas de Amor, con el cual gestionaremos comedores y el arreglo del parque de la sede primaria. Nuestras propuestas también se basan en lo académico, recreativo y cultural, pensando siempre en el bienestar de los estudiantes. Mi primer propuesta está basada en el respeto, con todo y para todos. Otra de nuestras propuestas es fomentar la lectura y la investigación. También queremos en el Parque Ecológico un proyecto que se llama Ecovida. Con este sería en clase de artística pintar piedras para así disminuir las basuras en el parque ecológico y zonas verdes. Por un INEJAGO. Con mejor educación. Y más recreación. Marca F4 en el tarjetón.
Hola, mi nombre es Jonier Gallego y soy aspirante a representante de los estudiantes. Mi número en el tarjetón es el 50. Hola, yo me llamo María Guadalupe Solagareta, de grado 5A. Mi número en el tarjetón es el 05 y me lancé por personería. Mi nombre es Claudia Milena Aristizábal Aristizábal. Soy aspirante a personera estudiantil. Mi número del tarjetón es el 5. Una de mis propuestas es el Día de Talentos. Esta se realizará trimestralmente. ¿Qué queremos lograr con esto? Queremos lograr que todas las personas que tienen ese talento, que no lo han dado a conocer a los demás estudiantes, a las demás personas, se atrevan a dar a conocer su talento, a mostrar lo que saben hacer, en qué les va bien. Otra de mis propuestas sería el viernes de recargarse. Esta se haría finalizando cada periodo. Con esta conseguiríamos retomar más energías para seguir en el próximo periodo, ya que sabemos que finalizando un periodo para nosotros es bastante difícil, ya que pasamos por todo un periodo lleno de talleres, trabajos, evaluaciones y queremos recargarlos con la mejor actitud. Otra de mis propuestas sería la Semana de Retos Ambientales. Con esta queremos animar a la gente a tener sentido de pertenencia y generar más conciencia en todas las personas. En esta semana se harían todos los días un reto distinto. Obviamente para la primaria y para la secundaria sería muy distinto cada reto con una intención. Siempre mejorar el medio ambiente. Bueno, y no puede faltar en nuestras propuestas la semana sin tareas. Una semana para descansar de todos los trabajos que nos dejan para la casa o que nosotros también dejamos para la casa por no terminar en el colegio, para que esa semana nos recarguemos para seguir la otra y el resto del periodo con la mejor actitud. Una de mis propuestas es siembra vida. ¿En qué significa? Sembrar un árbol, una planta, lo que tengamos, y en ese podemos hacer una materita de tarros ayudando a la naturaleza. Y ahí tendremos para comer, sembrar y además le estaremos ayudando al medio ambiente. Otra de mis propuestas es hacer recolectas para las escuelas de los daños que tienen. Por ejemplo, ventanales, también en paredes, en pintura. Una de mis propuestas es implementar un buzón de sugerencias para que los estudiantes puedan darnos a conocer sus inquietudes, sus ideas para que siga creciendo cada vez más la institución. Este buzón de sugerencias se haría virtual, pues por el modo en que la presencialidad no se podría. Otra de mis propuestas es el gran mural. Esto se haría para que las personas o estudiantes que sepan cómo dibujar o les guste todo lo que tiene que ver con el arte, se formaría un grupo y hiciéramos un mural para que represente a toda la institución. Nuestro lema es: juntarse es un comienzo. Seguir juntos es un progreso. Trabajar juntos es un éxito. Henry Ford. La Administración Municipal le apuesta en este año a gestionar recursos que permitan desarrollar proyectos de impacto para las comunidades que más lo necesitan. Eso fue lo que manifestó Freddy Castaño acerca de las proyecciones para este año 2021. Bueno, es correcto, este 2021 es el año de plena reactivación económica y claro, de ejecuciones y también pues de seguir gestionando proyectos de mucho interés para nuestra comunidad. Tenemos el alumbrado público, vamos a intervenir vías urbanas, vamos también a hacer intervenciones por el sector de la quiebra hacia Santa Ana con placa huella, también vamos a intervenir el sector de la cascada hasta el Tabor, vamos para la jornada de acuerdos municipales que tenemos proyecto importantísimo, el tema de la variante, una pavimentación, mirar si logramos consolidar el tema de la plaza de mercado, también terminar algunos ajustes en la feria de ganado, lo mismo que en la sede del adulto mayor, pues se están haciendo intervenciones
en la parte de cercamiento y otras obras adicionales, lo mismo que la ejecución de otros proyectos para nuestros adultos mayores. Nomás el fin de semana estuvimos entregando unas camas para muchos de nuestros abuelos que viven y que tienen condiciones complejas y difíciles para fortalecer y mejorarles su calidad de vida. Próximamente pues entraremos con todo el tema del PAE, lo educativo, intervención en las escuelas e instituciones educativas, que también es muy pero muy importante para fortalecer todo este proceso de alternancia, con un proyecto digital grande para las escuelas, en el cual le entregaremos pues computadores, y llegará próximamente el internet a las instituciones educativas y algunos sectores aledaños donde están ubicados esos lugares académicos. Estamos muy pendientes también con todo el proceso de inmunización y vacunación del COVID. Creo yo que finalizando este mes comenzaría aquí en el municipio de Granada el proceso, con los anuncios que ha hecho el señor presidente de la República y el señor ministro de Salud. Como lo decía también, pues empezamos el proyecto de Más Campo, Más Sostenible, para atender a 80 familias aquí de nuestro territorio. Hoy precisamente estamos ya para el inicio de la placa huella en el sector de los medios con Colombia Rural Invías. Ya finalizamos la placa huella en la zona fría y en el sector de el Vergel. Continúa pues toda la gestión de la vía Granada San Carlos. Todos esos proyectos que van avanzando y que implican el tema de la ejecución de nuestro plan de desarrollo, sin olvidar el tema de vivienda, importantísimo, tanto mejoramientos como construcción de vivienda nueva en la zona urbana y en la zona rural, con Fundación Compasión también, que entrega esas viviendas a la población vulnerable con el acompañamiento de Viva y la Gobernación. Y este año va a ser muy importante el tema de Cornare, con todo lo que es el saneamiento básico, pozos sépticos, estufas. Santiago Quiseno nos comparte sobre su talento y pasión para dibujar. Los invitamos para que conozcan esta bonita historia. Hola, soy Andrés Santiago Quiseno Giraldo, vivo en la vereda Reyes. Me gusta mucho dibujar porque es un talento muy lindo. Desde que comencé la escuela, porque el profesor me ha apoyado mucho y me ha potenciado ese talento. Me gusta dibujar de todo, un poquito, porque uno así va a ser más grande, porque va a saber dibujar más cosas y así es mejor. Estos dibujos los hice cuando estaba en el grado quinto y ya estoy en el grado séptimo. Desde ahí he mejorado mucho, desde dibujar cosas de humanos hasta dibujar caballos, de todo. Y el profesor me ha apoyado mucho con eso. Este año participé en un concurso de Isagen y quedé en el primer lugar. Hice un paisaje que representa a la vereda. Me pone muy feliz que mis hermanitos de 3 y 10 años también quieran dibujar, y yo en los tiempos libres también dibujo con ellos. Porque tiene muy lindos paisajes, porque hay mucho donde trabajar, porque ahí me relajo mucho para dibujar también. Los niños de la finca somos más alegres porque estamos libres, y a cambio los de la ciudad, allá encerrados en las casas. Es mejor en la finca porque estamos libres, podemos jugar lo que queramos. Hay más árboles, hay más naturaleza. A cambio en la ciudad solo hay edificios y uno que otro árbol. Trabajo en la estancia, le ayudo a mi papá a deservar, a mi mamá en la casa a arreglar las cosas. En los tiempos libres también les ayudo a mis hermanitos y también
Les enseño a dibujar y a mis primos y así comparto el talento. Además de dibujar, también monto cicla porque me siento en libertad. Fútbol también para reunirme con los amigos y jugar. El profesor publica los dibujos y él busca clientes para que los compren. Sí, que los compren, que yo hago lo que quieran. Yo les dibujo lo que quieran. En zapatos, en ropa, lo que yo necesite y mis padres. Gracias a que encontré un profesor en el colegio que me ha ayudado y me ha promocionado los dibujos a otras personas para que sepan mi talento y así me los van a comprar. Gracias a los que compran mis dibujos, perfecciono el talento y con eso compro materiales como lápices, cartones paja, borradores, de todo. Gracias a los que compran mis dibujos, estaré muy pronto en la universidad perfeccionando este talento y cumpliendo mis sueños. Hemos llegado al final. Los invitamos para que continúen disfrutando de la programación de nuestro canal local Baus TV. Hasta entonces. Una vez el pequeño tigre salió del bosque cojeando. Llevo horas tratando de cruzar la calle, una calle que me lleva a un lugar conocido. Sebastián vivía en un pueblo de las montañas. Su casa era pequeña pero muy bonita. Leer nos instruye, nos divierte, nos ayuda a despertar la atención y la concentración, nos acerca a la reflexión, alienta nuestra imaginación, nos motiva a conocer diferentes idiomas e incluso a mejorar la ortografía. El accidente más presente de Tobías era Neftalí. La luciérnaga emite destellos de la luz como una forma de atraer a su pareja. Un domingo estábamos desayunando cuando oímos el timbre de la tienda. En otras palabras, la lectura es una puerta a un mundo de aventuras y conocimientos. La llave es la disposición a practicarla. Los invitamos a seguir pendientes de la información de nuestro municipio visitando www.desdegranada.com. Meow, 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 meow
qué. El jardín le había nuestro parque. Arrancar las plantas y tirar la basura al piso daña mucho nuestro parque. Yo cuido mi 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 parque. ¡Nosotros!